Amigos, muy buenos días y bienvenidos a este su nuevo programa desde la tercera caída, donde tendremos muchas sorpresas y sobre todo hablaremos con ustedes, la lectura y bueno, de todo este mundo lleno de la cultura de la lectura, ¿sí? Así que bueno, pues más que nada, este es un proyecto de la Dirección Técnica de las Escuelas Secundarias Técnicas, que es de fomento a la cultura. Y bueno, un agradecimiento a todos ellos porque pues de alguna manera se están preocupando por ustedes, para que ustedes lean, salgan adelante, se cultiven más y bueno, sepan mucho para que sean hombres de bien el día de mañana y mujeres de bien, claro, por supuesto que sí también, ¿sí? Además, debo decirles que esto es un proyecto que esperemos sea futuro, ¿sí? Que gracias a ustedes, si les gusta este programa, créanme que vamos a salir adelante y ustedes se cultiven más, chavos, pónganse buzos, ¿sí? Y bueno, nada más recuerden una cosa, que bueno, leemos porque nos gusta conocer y escribimos porque todos tenemos algo que escribir, ¿sí? Así que si ustedes quieren expresar algo, si tienen algún poema, alguna poesía, no sé, algún verso, alguna prosa, pueden expresarlo y pueden escribirlo, pueden meterse a la página, ¿sí? Ahí van a encontrar Es tu día y ahí pueden mandar todo lo que quieran escribir, todo lo que quieran expresar, para que la gente conozca todo lo que ustedes tienen dentro de sí. ¿Sí? Así que, bueno, yo soy su servidor, El Mimo, y vamos a empezar con este programa de la tercera caída. Bienvenidos, chavos, bienvenidos todos. Bienvenidos a todos. Bueno, déjenme decirles que tenemos grandes invitados el día de hoy, los padrinos de este programa. Y para empezar, tenemos a la profesora de la Escuela Secundaria número 96, la Escuela Secundaria Técnica, a la profesora Rosalinda Mejorada Márquez. Un aplauso por favor para la profesora. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Bueno. Y bueno, aquí la tenemos como invitada porque nos tiene, ¿sí? Un libro que nos va a presentar el día de hoy. Además que ella es una bibliotecaria, me siento muy hermosa usted. Muchas gracias. Tranquilo, César, no empieces, espérate. Deja que presente el libro a la maestra, ¿sí? Y bueno, vamos a hacerle una serie de preguntas a la maestra. Sí, sobre el libro, así que, por favor, maestra, ¿se puede presentar? Claro que sí. Mi nombre es Rosalinda Mejorada Márquez, vengo de la técnica 96 y, bueno, también me acompaña el día de hoy mi alumna, Diana, que en un momento va a estar con ustedes también. Bueno, hoy les quiero presentar un libro que es de la colección de los libros del Rincón, que generalmente en todas las escuelas secundarias técnicas lo tienen en su biblioteca. Es un libro muy interesante, es un libro de ciencia ficción. Es un libro científico, ¿sí? Que atrapa al lector de cualquier edad, y les voy a dar una probadita de qué trata este libro. ¿Cuál es el título del libro? El título del libro es El Hombre Invisible, del autor Herbert Ross Wells. Ajá. ¡Órale! Este libro, bueno, inicia con un forastero que llega a una aldea, el cual, bueno, renta una posada. Pero él llega misteriosamente porque llega con una gabardina, con un sombrero, con guantes y un vendaje. Entonces sí. así como que llega y todos se le quedan viendo, bueno, este hombre que se ve raro, ¿no? Misterioso. Pero llega con la posadera Hal, quien, bueno, al ver que va a tener dinero, dice, bueno, yo lo voy a contratar. Pero el forastero es muy, muy explícito en decir, no quiero que me molesten porque, bueno, yo voy a trabajar. Y desafortunadamente pasan varias situaciones en que en una ocasión la de la posada, la señora Hall, lo ve raro, lo ve misterioso y entra en una ocasión a la habitación y ve que no trae las gafas puestas
y ve sobre él unos huecos, ¿no? Y se espanta ella. Pues ¿quién no se va a espantar? Claro. ¿No es desayuno? Bueno, entonces poco a poco va la trama y sí. Llega un momento que, bueno, resulta que este hombre, a través de sus estudios y todo, pues él es un científico y ha logrado la invisibilidad. Oh. Ah, pero ¿qué pasa? Entonces lo descubren, los empiezan a perseguir, uh-huh. Y bueno, eso es algo que ustedes tienen que leer, ¿sí? Oh. Porque tiene mucho suspenso, mucha acción. Se los recomiendo en verdad, es un libro muy padre. Muy, muy bien, ¿y tiene muchos acervos en este libro o en su plantel? No, desafortunadamente en este libro nos contamos con un ejemplar. Oh, ¿cómo pero es posible? Bueno, la dinámica que, bueno, les voy a poner una dinámica que yo utilicé al trabajar este libro, fue que en la hora de receso dimos lectura a este libro por capítulos, pero para que fuera más atractivo, utilicé audio video. Entonces, unos capítulos era lectura en voz alta y otra en audio. Y los niños, bueno, les agradó, concluimos el libro, y una vez que concluimos el libro, ellos de manera, a través del dibujo, expresaron de qué se trataba esta historia, y esos trabajos fueron publicados en la biblioteca. Sí, y yo creo que también hay ciertas dinámicas donde se maneja la mesa redonda. Así es. La mesa redonda de lectura. Eso es genial, porque pueden leer cierta cantidad de hojas y cierto compañero ya leyó dos hojas. Ah, bueno, pues el siguiente lee otras dos hojas, otras dos páginas, y así. Y se hace muy dinámica la lectura. Y bueno, ya todos están comprendiendo, ¿no? O sea, aquí no hay pretexto de que hay nada más un libro, híjole, no, pues es que no lo he podido leer, no. Pueden reunirse, juntarse, claro. Hacer esa mesa redonda de lectura, donde puedes tomar un cafecito, comer las galletas, convivir. Con que lean 30 minutos, créanme, al día, haciendo esas mesas, es fabuloso y está genial, ¿no estamos de acuerdo? Claro que sí, sobre todo este libro está genial porque son capítulos cortos. Fíjense, está muy bien. Esa la dinámica que apliqué, bueno, funcionó, y sobre todo, bueno, se involucraron muchos. Y este libro es el que está solicitando ahorita. Y más que nada que son textos que son muy digeribles, uh-huh. ¿Sí? No es tedioso, no son esos libros que estás leyendo ya durmiéndote, ¿no? No, realmente es un texto que realmente lo puedes adoptar rápidamente y lo puedes comprender, que eso es lo claro. Importante, ¿no? Comprenderlo y saber qué es lo que estás leyendo. Eso es una maravilla. Bueno, y díganos, ¿y por qué lo recomienda? A ver, explícanos. ¿Por qué lo recomiendo? Porque, vuelvo a repetir, tiene suspenso, tiene drama, tiene acción, y entonces es algo que a los niños les gusta, sobre todo, entonces les inquieta, y a ver qué va a seguir, y qué continúa, y entonces, por eso a mí me gustó mucho traer este libro. Bueno, está muy, muy interesante. Bueno, ¿nos puede comentar un poco la estrategia con la cual trabajó dicho libro? Bueno, ya nos platicó más o menos la estrategia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ustedes han invitado a los chavos a que sigan manejando esta estrategia para que... Vaya, no pierdan eso de la lectura, chavos. Eso es muy, muy interesante y muy importante, de verdad, maestra. Claro. Muchas gracias. Y bueno, así están las bibliotecas. Digo, ahora están las redes y todo eso. Es muy válido, porque ahora tienes los libros por internet, ¿no? Sí. Los puedes leer en la tablet y todo este rollo. De hecho, pues, incluso ese es uno de los problemas que se ve ahorita actualmente, ¿no? Uh-huh. Que los chicos sí, como que les cuesta leer, es más práctico, como se acaba de decir, ¿no? Pues mejor me meto a internet, lo checo ahí. No, nosotros promovemos que todavía continúe la lectura. Sí. En voz baja, en voz alta, y sobre todo difundimos mucho, mucho la lectura en nuestro plantel. Sí, es una escuela por ejemplo, lectora. Ajá, muy bien. Por ejemplo, aquí miren nuestras fotógrafas hermosas que nos acompañan el día de hoy, chuladas de mujeres. Okay. Ellas también leen mucho, ¿sí o no? Sí, mucho. Sobre todo, ¿eh? No, pero qué bueno tenerla a usted aquí. De verdad, un aplauso, por favor, para la maestra. Muy bien. Y bueno, ¿cómo me siento, por favor? ¿Cómo me siento? Ya, ni le invité a sentarse, qué grosero soy. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestra? Yo también me voy a sentar, con su permiso. Gracias. ¡Ay! Exacto. ¿Está cómoda, maestra? Muy bien, estamos perfectos. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos ahora con nuestra segunda invitada del día de hoy, que también es nuestra madrina, ¿sí? Ella es de una secundaria técnica, también de la secundaria técnica 96, pero hay algo que quiero comentarles. Yo soy egresado de la escuela secundaria técnica número 47 de la Moisés Sáenz Garza, que está ubicada. Gracias. Un saludo a la SECU. Y no era un alumno que así que diga, wow, qué buen alumno, no. La verdad, no. Le echaba muchas ganas para seguir adelante, pero no fui un alumno exceso, así que diga, wow, ¿no? Entonces, bueno, tengo muchos buenos recuerdos de esa secundaria técnica número 47. Y bueno, aquí digo,
No podía faltar. El día de hoy también tenemos a nuestra invitada, sí, de la secundaria técnica número 96, a Diana Leocadio Sánchez del primero. ¡Un fuerte aplauso para ella! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Toda hermosa tú, ¿eh? ¿Quién te viera? Bueno, vas, ¿eh? Toma asiento, pequeña. Gracias. Oye, bienvenida. Así que eres del primero C de la secundaria técnica 96. ¿Sí? Sí. ¿Qué edad tienes, hija? 12 años. Muy bien, muy bien. Oye, ¿entonces te gusta mucho a ti la lectura? Sí, me encanta. ¿Te gusta mucho? Sí, porque en ella puedo reflejar lo que yo puedo leer para darme varias ideas sobre mis cuentos y mis poemas. Órale, qué bien. Entonces, esto quiere decir, me supongo yo, sí, que has escrito algún poema, has escrito, alguna poesía, porque tengo entendido que también tienes ahí como que un cuento ahí medio, un cuento agregado, ¿no? Ahí. Sí, yo aquí tengo, bueno, yo he escrito varios cuentos y varios poemas que a mí me, bueno, no porque yo los haya escrito, sino porque a mí me gustaron mucho. Órale. Oye, ¿y en qué, por ejemplo, en qué te inspiraste? A ver, es que ando buscando aquí, permítame tantito, ¿sí? Porque aquí tengo lo que tú escribiste y eso a mí me parece totalmente maravilloso, ¿sí? Yo los leí y créeme que es algo que a mí me gustó mucho, porque hoy en día es más difícil que los chavos se preocupen por sentarse, escribir, expresar, ya son como que más cerrados, más arraigados el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, nada más se dedican a estar escribiendo que en su tablet, estar ahí en el internet, en el WhatsApp, entonces ya se perdió esa inspiración, ¿no? El poder escribir, expresar, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tú lo has hecho, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cuándo empezaste a escribir? Pues yo empecé a escribir cuando entré a la secundaria. Pues lo que me motivó fue de que me encontré con la biblioteca de mi escuela, en la cual se realizaron varias actividades que participé. Ah, muy bien. Oye, otra pregunta, ¿y qué tipo de texto escribes tú? Bueno, a mí me gusta escribir cuentos y poemas. Los poemas porque expreso lo que siento, y en los cuentos porque escribo lo que veo que viven otras personas o que yo misma vivo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, bueno, y todos tenemos siempre un motivo de inspiración, ¿no? Para poder escribir, muchas veces puede ser la papá, la mamá, hasta el novio. ¿Tienes novio? No. ¡Ay, no me digas que no tienes novio, hombre! No. Ay, si se ve, si, allá afuera me dijiste que tenías... No tiene novio, entonces. Entonces, para ti, bueno, dime, ¿cuál fue tu motivo de inspiración para poder escribir? Bueno, pues a mí me motivaron varios de mis amigos porque me dijeron que varias de las personas que ahora son escritores me empezaron leyendo y con eso fueron grandes escritores y pues a mí me gustaría ser una grande escritora. Órale, muy bien, me parece muy interesante, de verdad. Bueno, y me supongo que te gusta leer. Sí, me encanta sobre todo los libros de fantasía, de suspenso, de poesía. Oye, está muy bien. ¿Y bueno, se los recomiendas a tus compañeros? Pues sí, a mí me gustaría recomendarles los libros de la colección de Libros del Rincón, sobre todo El Rey Arturo, La Abuela Tejedora, sí, La Oscuridad, Matemática Recreativa y entre otros libros que podemos encontrar en la biblioteca. Oye, está muy bien, digo, está muy interesante. Oye, y bueno, para todos, para escribir, hay unos que nos gusta escribir escuchando música, otros estando a la orilla del mar, en la playa, otros en el campo, unos hasta escriben en el metro, ¿sí? ¿Tú en qué te basas o qué necesitas para poder escribir? Pues para yo poder escribir, necesito estar generalmente sola y en un lugar abierto, sin ruido, o en ocasiones llego a necesitar de mi mamá para poderle leer lo que yo escribo.
Oye, está muy bien. Bueno, y nada más, o sea, sí necesitas estar sola para poder escribir, así que nadie me interrumpa, nadie me moleste, que voy a escribir. Y ya que escribiste, se lo dice a tu mamá, oye mamá, fíjate que escribí esto, y me supongo que en el momento igual te surge, ay, ¿sabes qué? Me surgió otra cosa, y lo escribes. Oye, eso está muy interesante, qué padre, chavos y chavas, sigan su ejemplo, no sean así, por favor, ¿sí? Digo, porque no nada más, se necesita, no necesitas ser escritora, no necesitas llevar una carrera para poder expresar lo que tú sientes, ¿sí? Porque, ¿qué creen? Porque tenemos una sorpresa, ¿eh? Déjenme decirles. Ella nos tiene unos textos, ¿sí? Una poesía que, no, son dos poesías, ¿verdad? Las que nos traes. Sí. Déjenme decirles que yo lo leí y francamente a mí me conmovió. Porque son textos o son palabras que tienes que profundizar para llegar a comprender, ¿sí? En primera instancia, al escucharlo, sí te mueve, ¿sí? Y me gustaría que ella nos leyera, ella lo que nos trae, para que ustedes sepan y vaya, igual los inspira, ¿no? Para poder escribir. Oye, antes de que nos digas esto, ¿has publicado? ¿Se ha publicado algo de lo que tú has hecho? No, pero a mí me gustaría que en un futuro pudiera publicarlos. Pues bueno, vamos a escucharlos a ver qué tal, ¿les parece? ¿Les parece, caballeras, sí, amigas? ¡Sí! Eso, muy bien, a ver, venga, te escuchamos, pequeña. Bueno, pues yo les quiero compartir uno de mis poemas que se llama El amor de un corazón. Tengo un fuego helado que está presente. Cuando estoy a su lado, él no lo siente. Mi corazón llora, pero no lo siente. A pesar de no ser cualquiera, mi corazón quiere quererte. Te amo y te extraño. No puedo vivir sin ti. Sé que no eres un niño y sé que daría todo por ti. Y bueno, a mí me gustaría... A ver, permíteme. A ver. A mí sí me gustaría saber, y ustedes también me supongo, y también allá atrás de cámara, me supongo que también les gustaría saber, ¿qué te inspiró a escribir eso? ¿Cuál fue el motivo de inspiración? No me vas a decir que no, algo te inspiró, ¿quién te inspiró? Pues en la lectura leí varios libros que podemos escribir de varios tipos, y en eso fue lo que también me inspiré, de leer varios libros de amor, de amistad y todo eso. ¿Nos puede decir el nombre de este poema? El amor de un corazón. Oye, eso está re bueno, el amor de un corazón. Es más, suena hasta como para nombre de telenovela, ¿no? El amor de un corazón. Imagínate a Vicente Fernández. Oye, está muy bueno eso. Y bueno, muy bonito, de verdad, ¿sí o no? Ahora, nos traes otro, ¿no? ¿Qué se habla sobre? Sobre la amistad. ¿Cómo se llama? Nuestra amistad. No, sí, somos amigos. Ah, sí se llama. Ya. Ok, bueno, a ver, escúchanos, te escuchamos. Nuestra amistad. Quiero verte porque me siento sola y al no tenerte me voy en una ola. No es el invierno que se derrite por tu calor, soy yo el tierno por tu amor. Puedo quererte, puedo amarte y puedo besarte, pero no puedo perderte. Está precioso. De verdad es impresionante ver hoy día. ¿Qué edad tienes, hija? No se debe de preguntar la edad, ¿verdad? Disculpe, no me ven así, chavas, discúlpenme. Pero voy a ponerla de ejemplo. Le voy a poner de ejemplo. ¿Qué tienes? ¿Unos 13 años? No, 12 años. Ay, perdón, discúlpame, no sabía. Pero es impresionante ver que una pequeña de 12 años escribe este tipo de poesías. De verdad es maravilloso, ¿sí? Y ustedes, amigas, amigos, si tienen algo que escribir, háganlo con toda la confianza, ¿sí? Y mándenlo acá con nosotros para que también ustedes aquí puedan expresarlo en el programa o métanse a la página, ¿sí? De aquí del programa y ahí en Estudia pueden publicarlo, pueden meterlo ahí y toda la gente lo va a ver. Así que no tengan miedo a expresar lo que ustedes sienten. Y muchas felicidades, ¿eh? De verdad, muchas, muchas felicidades. Y bueno, recuerden que también pueden, ahí va a aparecer la página, ¿sí? Ahí va a aparecer, donde igual pueden mandar sus comentarios, escribir todo lo que quieran expresar, ahí lo pueden hacer. Y bueno, muchas gracias, de verdad. Un aplauso para nuestras invitadas que tuvimos el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Así que, bueno, además, quiero decirles que tenemos un invitadazo también de lujo. Él es un compañero
que está dentro de este maravilloso deporte de la lucha libre. Y bueno, me siento honrado en presentarlo y tenerlo hoy aquí con nosotros. ¿Les gusta la lucha libre? ¡Sí! ¿Les gusta la lucha libre? ¡Sí! ¿Has ido a las luchas, hija? No, pero no. ¿Usted ha ido a las luchas, maestra? Tampoco. ¿Por qué no han ido a las luchas? Vayan a las luchas. Es un deporte bien bonito, de verdad, y el más completo, de verdad, que se pueden imaginar. Muchos dicen que la lucha libre es el patito feo de los deportes. No es cierto. Es un deporte muy completo. Y le voy a decir por qué. Porque debe de aprender uno lucha grecorromana, lucha olímpica y lucha intercolegial. ¿Sí? Teniendo esas tres disciplinas, olvídense. Sí, empieza la formación del luchador. Son las bases, nada más. Y las básicas para empezar a formar esa carrera. Porque para ser luchador y todo lo que está llevando, es una carrera realmente. Es una carrera como la de un abogado, un ingeniero. Ser luchador es una carrera. ¿Sí? Y bueno, este compañero ya está graduado y sigue estudiando. Ya va por el doctorado. Sí, un aplauso para él, por favor. Es hijo de una gran dinastía luchística de la familia Alvarado Nieves, y les pido un fuerte aplauso de verdad para este luchador que viene pisando muy fuerte, de verdad, y muchos lo han escuchado. Él es primo. ¿Han ido a las luchas ustedes? ¿Conocen las luchas, a luchadores? Sí. Entonces, ¿han escuchado La Máscara? Sí. A Psycho Clown también de AAA, todos ellos, ¿no? Abrazo de Plata, al Porky. Exactamente, al Brazo de Oro. Y bueno, él es hijo de un señor que tiene poco que nos abandonó. Él es hijo del Brazo, que formó tercia con estos dos señores también, el Brazo de Plata y el Brazo de Oro. Y bueno, hoy lo tenemos aquí. Un fuerte aplauso para hoy campeón también mundial, mi amigo el Brazo Junior. Pásalelo por acá. Eso yo. ¿Qué me vas a hablar con mímico o así, no, normal? No, te voy a hablar normal. Ah, bueno. Toma asiento, por favor, toma asiento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, como verán, tenemos invitados de lujo. Sí, de verdad yo me siento honrado. ¿No te sientes honrado? No, claro, con la profesora y la niña, sí. Espérate, hermano, espérate, tranquilo. No, está muy bien. Oye, hermano, y bueno, ¿nos puedes contar un poco para que también allá nuestros amigos nos conozcan, bueno, te conozcan y sepan algo más de ti, por favor? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Dónde aprendiste lucha libre? ¿Tus maestros? ¿Tu familia? Por favor. Muchísimas gracias por la invitación, Mimo. Profesora, bienvenida también a la niña, qué excelente poesía. Y claro que sí, amigos. Desde mis inicios, yo creo que venimos en la lucha libre, la tenemos desde la sangre, desde nuestro nacimiento, y es muy bonito, ¿no?, el sentir esta parte, ¿no? Nosotros también estudiamos, tengo una carrera en mi licenciatura en comunicación en Guadalajara, y aparte pues tengo mi profesión como luchador profesional. Y bueno, pues yo creo que desde mis inicios, desde que estaba niño, me llevaban a las arenas y veía a mi papá, a mis tíos luchar, estar arriba de un ring. No, es una adrenalina hermosa lo que se siente, ¿no? Ver al papá, ver al familiar, ver a mis tíos, ¿no? Es algo muy bonito, pero claro que me exigieron tener una carrera. Y sobre eso, bueno, yo creo que mi premio, el estar en la escuela, sacar buenas calificaciones, el estar en un gimnasio mismo. Y así fue de que empecé a entrenar en el gimnasio Hamley, está ubicado aquí por la colonia Guerrero. Salía de la escuela y me llevaban al gimnasio, y así fue como fui aprendiendo lo que es, lo acabo de decir en ese momento, lo que es lucha olímpica, lucha intercolegial, lo que le llaman también lucha tumble, que son los saltos, el brincar, el rodar. Exacto. Para poder aprender a saber caer en el ring. Posteriormente ya viene lo último, lo que es la lucha libre profesional, que uh-huh. Todo esto es con diferentes tipos de tiempos, porque no lo mismo luchar a lo que es la lucha olímpica, que es a ras del piso para caer o tirar al rival y dejado en espaldas, a lo que es la lucha libre profesional, ¿no? Donde es una combinación de llaves, de lances y todo ese tipo. Ya gracias a Dios después, pues aprobé mi examen como luchador profesional y terminé mi carrera como licenciatura.
Bueno, y yo también tengo entendido que ahorita eres campeón, tienes un cinturón, por favor, presúmelo. Claro que sí, se lo ganamos al hijo de Fishman en diciembre del año pasado en Puebla, y ahorita ostento lo que es el campeonato semicompleto de lo que es de la región del sur, y bueno, pues estamos a días de exponerlo, ¿no? Ahora en el 27 de abril. ¿Contra quién? Vamos contra el gran guerrero, el hermano del último guerrero, allá en el Deportivo Esmeya, pues Villacuapa. ¿A qué hora? ¿De dar información? Para pues es domingo 27 a las 5:30 en el Deportivo Esme, allá de los electricistas. Los esperamos a las 5:30 de la tarde. Oye, muy bien, muy interesante. Un aplauso para nuestro invitado también. Oye, hermano. Con todo, brazo. Sí, he tenido el privilegio de luchar como compañero y también en contra de él. Eres duro, ¿eh? Luego pega bien fuerte. Y aplica buenas llaves, digo, no de embalde la gran escuela que tiene la dinastía luchística. Bueno, yo quiero preguntarte, Brazo Junior, ¿qué es lo que te gusta leer a ti? ¿Qué me gusta leer a mí? Box y lucha, lucha 2000. No, una broma. Me refiero a una lectura más profunda, libros, todo esto. Sí. Bueno, me gusta leer lo que es la literatura, la novela. Entonces, ¿quién no ha leído en la primaria El Principito, en la secundaria La Odisea, La Oliada, o sea, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Pero no, es, sí, me encanta leer, ¿eh? O sea, hasta el periódico, enterarse de las noticias. No, pero sí, me encanta leer mucho la literatura y la novela, me encanta, ¿eh? ¿Y qué es lo que lees ahorita actualmente, así? Y el que digas, ahorita recomiendo yo este libro que estoy leyendo. A mí me encantó, tengo uno como un mes de haber terminado un libro que se llama El Perfume. Me encantó, me agrada. Yo creo que recomiendo leer mejor el libro que ver la película. Nada que ver con la literatura, pero a mí me encantó. Es un asesino en serie que mata a mujeres, a señoritas, que les roba su esencia para hacerlas, su esencia que les mata, sí, hacerlas perfume. Entonces, un excelente libro del perfume, yo se lo recomiendo, muchachos. De hecho, también hay muchísimos libros de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, muchísimos libros que recomiendo. Que aparte que leer es muy importante, enriquece, sí, el vocabulario, y así entiendes otro tipo de lectura. Y a mí me encanta leer. Sí, no, y es muy bueno. Mimo, ¿tú sabes leer? ¿Eh? Sí te creo. No, creo que sí lees. Es que lo tienes con dibujitos. No, yo estudié arte dramático en la Escuela de la Asociación Nacional de Actores, en especialidad de dramaturgia y psicología actoral. Entonces, pues imagínate, tienes todo lo que tienes que leer y tienes que aprender, ¿no? Para poder ejercer esta maravillosa carrera. Bueno, fíjate que también quería preguntarte, para ti, ¿por qué consideras que es importante leer y escribir? O sea, ¿por qué? ¿Por qué crees que sea muy importante todo eso? Es muy importante. Hace rato, en un momento lo acabas de decir, es importante que esto venga en casa, fomentar la lectura a los niños, a sus hijos, regalarles, así como los papás tienen la oportunidad de convivir con sus compañeros de trabajo, pues regalen esos 20 minutos a su hijo, leer junto con ellos, ¿no? Sí. Antes de dormir, como un cuento, como antiguamente lo hacían, me contaba mi abuelito, y de hecho lo hacía, ¿no? Claro que él me leía otras cosas, sí, ¿no? Pero sí, me regalaba ese tiempo, ¿no? Pero es muy importante que estas bases siempre sean desde casa, la educación. Es importante fomentar la lectura, porque enriqueces el vocabulario como del niño, y le explicas también, porque luego viene la lectura un diferente tipo de para poderlo entender. Entonces enriqueces el vocabulario y la lectura, pues te enriqueces muchísimo, de verdad, en serio. Y conoces otro tipo también de lectura, porque no es lo mismo aquí leer algo aquí, por ejemplo, aquí en México, como en Europa, otro tipo de países. Entonces es muy importante. Oye, a mí me encanta. ¿No? ¿Y cómo utilizas entonces tú la lectura y la escritura en la lucha libre? O sea, ¿cómo? Pues leo lo que es, cómo haces una llave, cómo le puedes hacer una llave al Mimo, la consulto, y ya sobre eso, me baso, así, así, amigo. Llave, llave, mí. ¿Será las de mi casa? Así, el Mimo me tiene miedo, por eso, sí, la verdad, sí, acéptalo, Mimo, aquí, enfrente de los niños. No es miedo, es precaución. No, miren, fíjate que me está llegando una nota, y bueno, ahí, bueno, todos tienen derecho a expresar lo que sienten, lo que... Aquí me dicen, la lucha libre fomenta a la violencia.
no creo que realmente sea el término, ¿no? Digo, es bueno expresarlo porque obvio ven que hay golpes, hay llaves, hay amarres, hay castigos, pero si recordamos un poco y nos vamos a los tiempos remotos, en Grecia, de los primeros deportes que surgieron para los Juegos Olímpicos fue la lucha grecorromana y la lucha olímpica, que era un encuentro de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y vaya, eran encuentros muy fuertes, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en someter a un elemento, a tu rival, para poder sacarlo de su defensa, ¿no? Del ataque, ¿sí? Realmente no, yo no lo veo así como un tipo de violencia. Inclusive, si tú vas a entrenar lucha libre, lo primero que se te enseña es la condición física, el cómo alimentarte, el cómo llevar una buena vida para poder llevar esta carrera de la lucha libre. Sí, como lo había comentado desde un principio, porque aprendes lo que es la lucha grecorromana, olímpica e intercolegial. Sí, entonces es un deporte. Además que se le conoce como un deporte espectáculo, porque es el encuentro entre el bien y el mal. Que desgraciadamente se han surgido otro tipo de luchas, como la lucha extrema, tú lo has visto, hermano, ¿no? Entonces, es algo que realmente, yo creo que también mi amigo Brazo Junior está de acuerdo en este sentido, de que ese tipo de luchas no van con nosotros, ¿no? No va, de hecho, pues, para mi forma de ver ese tipo de lucha, realmente no se le puede llamar lucha libre, ¿no? Yo creo que esas personas se están matando, ¿no? No explico cómo lastiman su cuerpo reventándose lámparas de neón, prender una mesa con fuego, lastimarse con alambres de púas. Entonces yo creo que no es ese tipo de lucha. Yo creo que la esencia de la lucha libre es desde la toma de referee, la lucha libre a ras de lona, y estoy de acuerdo que la lucha libre ha evolucionado y es lo más normal, ¿no? Pero yo creo que lo más esencial, yo creo que lo clásico que nunca va a pasar de moda es la lucha libre a ras de lona, de un encuentro de cuerpo a cuerpo, como lo acabo de decir mismo, y yo creo que luchador ahora que no sabe luchar a ras de lona no es luchador. Sí, no, además de que también luchar es un arte, no es cualquier cosa, porque debes tener esa creatividad, y es algo que sí me gustaría aclarar a mí, aprovechando este espacio que tenemos. Dicen que el luchador es teatrero. ¿Creen que con decirte, eres teatrero, ya te humillaron, ya te ofendieron? Y no es cierto, fíjense. A mí cuando me dicen, ay, tú como luchador eres un teatrero, le digo, sí. Y te voy a decir por qué este brazo. Porque nosotros como los actores, representamos un personaje arriba de un cuadrilátero. El artista crea. El actor representa lo creado, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? Que como luchadores, como artistas, creamos llaves, creamos movimientos, creamos castigos. Y como actores, los expresamos arriba de un escenario llamado cuadrilátero, ¿sí? Ahora, ¿qué es teatro? Teatro es una forma de expresión, ¿sí? Donde te reflejas en muchas situaciones, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es invitarlos para que realmente conozcan ustedes la lucha libre, lo que es la verdadera lucha libre, ¿sí? Y bueno, sigan apoyando este bello deporte, que realmente no es ninguna violencia, de verdad. ¿Estamos de acuerdo, Bracito? Sí, claro que sí, estamos muy de acuerdo, y yo creo que es la lucha libre es un deporte muy bonito, y invito a los niños y a los papás a que asistan a las arenas, porque es algo increíble, de verdad. Aparte que uno se va a desestresar, es algo muy familiar, la lucha libre. Sí, totalmente, y recuerden que también la lucha libre es una carrera, ¿sí? Donde ya se dieron cuenta, hay luchadores que leen, se cultivan, llevan una carrera, por ejemplo aquí mi amigo, ¿no? Y bueno, vamos a unos saludos, ¿les parece? Claro. Vamos a mandar unos saludos, y aquí ahorita regresamos, señores. Pues no regresan porque nunca se van, la verdad es que lo siguen viendo ahí en la pantalla. ¡Ah, ya aquí estamos! ¡Ah! Pero sí queremos saludar, está abarrotado nuestro chat, es imposible ya dar respuesta a cada uno de los comentarios, pero sí queremos saludar a las 78 escuelas que están conectadas. No todas están en el chat, los invito a que se conecten para leer lo que están haciendo, lo que están diciendo nuestros invitados.
Y bueno, quiero leer rápidamente quiénes están por aquí porque quieren saludos. Está la escuela EST 70, la 8, la 111, 18, 44, 5, la 5, la 5, la 75, la 77, la 2, la 80, 107, 107, 107, 113, 113, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 39, 39, 53 y 53, 55, 64, 73, 76, 76, 9, 91, 92, 93, 98, Cristian, Margarita, la 18, la 15, la 18, la 15 nuevamente, la ST, sí, que no nos dejó su número, la número 15, Montserrat, y la técnica, todos ellos conectados en el chat, mandándoles muchos saludos, mandándoles felicitaciones y comentando sobre la importancia de la lectura. No, pues muchas gracias, de verdad, y digo que de verdad les llame la atención ver este programa y sobre todo que nos sigan, ¿no?, en los programas más adelante, porque vienen mucho más sorpresas. Gracias de verdad por todo su apoyo, un aplauso para todos ellos también que nos ven. Y bueno, después de estos saludos que acabamos de mandar de tantas escuelas, no hombre, espérate, porque vienen más escuelas todavía, maestra, espérese tantito, espérese, aquí lo acaba todo, sí, porque va a haber programas más adelante donde vamos a tener más invitados como luchadores, vamos a estar presentando libros, donde va a haber expos de libros, para que ustedes asistan, compren libros, y digo, si te vas a comprar, no sé, un compacto de juegos para tu PC o eso del, ¿cómo se llama? Del Xbox. El Xbox, eso, es que yo no juego eso. Digo, no, es que juego todavía con piedras o algo así. Igual se pueden comprar un libro. Digo, hay libros que valen desde 20, 30 pesos. Si no te puedes aprender mucho. Ahorita me decías que no te gustaba leer, mi amor. No, sí, me gusta leer. No, sí. Y bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente. De verdad, un aplauso también para nuestro amigo Brazo, que nos acompañó. Gracias. No, y ahorita lo ven así con máscara y dicen que se ve re bien, ¿no? No lo vean sin máscara, chavos. No, por favor. No, por algo se tapa. Así sigue, hermano. Estás muy bien. Y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección que se llama... A ver, ¿cómo se llama, hermano? Se llama La Cerrajería. La Cerrajería, exactamente. ¿Alguien necesita llaves? No, deja. Ah, bueno, no les digo porque aquí mi compañero tiene una cerrajería, entonces muy buena. Entonces, para hacer... Pero vamos a esta sección que es maravillosa. ¿Sabes de qué se trata, hermano? Y yo más o menos te explico. ¿Me puedes explicar, por favor? Ah, está bien, si es que no lo leyó antes de venir, entonces hay que explicárselo, ¿verdad? Bueno, mira, te voy a explicar rápidamente de qué se trata. Aquí lo que vamos a hacer ahorita, aquí en esta parte, aquí en este escenario, aquí en este piso. ¿Sí? Te voy a dar la oportunidad, fíjate, Brazo Junior, la oportunidad. ¿Le doy la oportunidad, sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Ay, no sabe ni de qué, ya están diciendo que sí. Bueno, voy a la América, no me gusta el fútbol, amigo. Ok, está bien. Bueno, lo que vamos a ahorita es que aquí me vas a aplicar a mí una llave. Sí, está bien. Me encanta la idea. Bien, entonces me vas a aplicar una llave, pero escuchen muy bien. Para que entiendan la dinámica de este proceso, de lo que vamos a hacer ahorita, chavos. Me va a aplicar una llave aquí al señor presidente, que yo le voy a permitir que me la aplique porque si no, no me dejaba. Ajá. Bueno. Sí. Me va a aplicar la llave. Ya que me aplicó, va a decir el nombre de la llave que me está aplicando. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Muy bien. Ya que me haya aplicado esa llave, ya que haya dicho el nombre, ustedes van a tener la encomienda de escribir un poema, poesía, un verso, una prosa, lo que se les ocurra. Pero quien escriba el mejor se va a llevar un regalo. ¿Cómo ves? Ah, sí. ¿Y qué regalo es? A ver. Ay, bueno, está padrísimo. Maestra, la voy a molestar. De hecho, me pasa el libro que está ahí de aquel lado. El de abajo. Es ese mero, gracias. Mira nada más, hermano. De nada más, de nada más, ¿eh? Este, créanme, de verdad se los digo. Yo ya me lo gané. Ya lo quiero. Ya me lo gané, mimo. No, hombre, ¿qué te pasa? No. Ese es este para libro, mí. Es que esto es una joya. De verdad, una joya luchística para los que quieren saber de lucha libre y conocer luchadores que ya fueron, hicieron época, hicieron historia y que algunos están diciendo son luchadores de ahorita y que son leyendas vivientes. Miren, nada más. Vean este libro, es una joya. Un libro de colección, de verdad. Para que ustedes conozcan más de lucha libre, a ver nomás, qué chulada de libro, ¿eh?
espectacular de lucha libre, ¿eh? Fotografías de Lourdes Grobet. Entonces, imagínense el librazo que se van a llevar. No saben. Y déjenme decirles que este libro es de colección, ¿eh? Yo lo quiero. ¿Sí? Ay, pues ni modo, fíjate. Yo lo quiero. Pues ¿hacemos una llave también? Sí, ándale, sí. Claro. Hacemos una llave también. Ya te diría que escribieras tu poesía, pero ya no estás en la secundaria, mi chava, con la pena. Hey, no, mira, bueno, está bien, ya no estás en la secundaria. Bueno, entonces, ¿pasamos a la llave? Sí. Bueno, si tienen alguna duda con la dinámica, chavos, y todo eso, sí, ahí nos escriben. Pero eso sí, cuando lo escriban, en el siguiente programa daremos a conocer el ganador de este libro, ganador o ganadora. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces. Invita a los amigos. Invita a los amigos que vamos a realizar una llave ahorita en este momento. Que te voy a hacer. Ya les dije que vamos a hacer una llave ahorita. Para que se pongan listos. Vamos a hacer una llave ahorita, a ver. Vamos a ver. A ver, ¿cómo te llamas, pequeña? Diana. Ven, Dianita, ven. Ven. Vamos a dejar aquí el libro. Toma el micrófono. Mi libro. Se lo pones ahí, ¿no? ¿Estás lista, Mimo? Sí, nada más déjame agregar algo. Que lo envíen al chat hoy mismo, por favor. Los poemas, los textos, los envíen el día de hoy, más tardar que no pase. Así como lo están escribiendo, enter, lo envían, enviar. ¿Sale? Ahí le ponen clic para que nosotros empecemos a leer lo que se están mandando y se lleven este maravilloso libro. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Mimo, sí. ¿Pero qué tienen que escribir sobre la llave que ahorita? Exactamente, sí. Él va a escribir, van a escribir sobre la llave que el señor aquí me va a aplicar. Él va a dar el nombre de la llave. Sí, yo no sé qué llave me va a aplicar el señor. ¿Sí? Nada más acuérdate que el programa se llama, esta sección, perdón, se llama La Cerrajería. Okay, ¿sale? Entonces, ahí le pones el micrófono para que el señor vaya expresando ahí lo que vaya diciendo. Dale, gracias. A ver. Ahora sí, chavo. A ver. Muchas gracias. Este es, amigos, esta es una llave antiguísima. Estamos hablando de los años 50. Y creo que uno de los pioneros que realizó esta llave fue el señor Tarzán López. Entonces, como se llama el programa y lo estamos apadrinando en este momento, podría quitar una llave que se llama La Cerrajera. No, ¿por qué, hermano? La Cerrajera. La Cerrajera. Híjole, vamos a salir. Sí, la Cerrajera. Échale. Bueno, los voy a presentar. ¿Listo, Mimo? Listo. Ay. ¿Listo? ¿Ah? Ay. Ay. ¿Ya la vieron? No la ves. Otra vez, no. ¡Ya! Así, yo no siquiera apretarlo. ¡Ya! 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 Es que hay diferencia con la. Lo armen otra vez. Este es otro tipo. ¡Sí la conozco! ¡Sí! ¡Ay, sí la conozco! ¡Sí la conozco muy bien! Para la gente que no cree que la lucha es real, esto sí lastima. ¡Ya! ¡Sí, ya estuvo! Diga un poema ahí. Ahora sí ya pueden escribir, amigo. Ay, te apreté un quedito, amigo. ¡Mira mi cara! Esto sea mentiras. Mira, si me sacas los lágrimas. La cerrajera, amigo. Pueden escribir algo representando lo que es el nombre de esta llave, la cerrajera. Los niños aquí. Sí, pero se nos envían ahorita mismo, así como va. Si ya se les ocurrió algo así de. Si no, otra llave. No, espérame. Es que sí me duele el brazo. Ya que escribieron, ya que si vieron ahorita la llave, escríbanlo ahorita rápidamente. Y envíenlo ahorita. Ahorita mismo, no tarden en mandarlo. Y al final de este programa, vamos a dar a conocer el nombre del ganador de este libro. Así que, mis chavas, mis chavos, no se tarden en escribir. Apúrense, escríbanle. Así como lo escriben al novio. Te amo. Estoy en el baño. Así, ¿sale? Bueno, entonces, oye, muchas gracias, bracito, por la llave. No, gracias. No, créanme que es una llave muy dolorosa. Y donde lastima todo tipo de articulaciones. Explícales que lastimaste. Sí, no. Uno amarra la pierna del rival. Y bueno, pues le hace palanca uno al brazo. Y bueno, pues es una llave muy dolorosa que sí lastimamos todas las articulaciones del cuerpo. Y bueno, pues estamos para sus órdenes aquí a mi amigo. Si usted quiere otra llave, o una llave que quede aquí el staff, también quiere aprender una llave. Es el texto ganador. Ya tan rápido, wow, qué bueno, ¿eh? Oye, tenemos el texto ganador y podemos saber, igual se puede. Por favor, nos puede leer. Preciosura, es que no la han visto, deberían de verla, está hermosa. Por favor. Muchas gracias, Mimo, por la flor. La técnica 24 escribe:
estaba un día un luchador aplicando una llave llamado la cerrajera, cuando de repente el otro, que se llamaba el Limo, le mordió la rodilla entera. Pobrecito, del brazo quedó todo adolorido, y gracias a su mordida, el Mimo ganó la lucha. El público enardecido coreaba: voz en cuello, solamente el Mimo es bello. Gracias, muchas gracias. Saludos a su primo del Mimo. Si es que le dije, aplícate, chavo. Bueno, dime. Oye, muchas gracias. Pues tenemos el ganador. ¿Nos pueden dar, por favor, de nuevo el nombre? De la técnica 24. Ah, de la técnica 24. Wow, pero no, pues, para datos. Amigo, sí. Te acabas de llevar este gran libro de colección. Es una joya luchística, de verdad. Muchas felicidades, ¿eh? Sí, de verdad, este está hermoso. Sí, está padrísimo, está hermoso. Fíjate. No es cierto, ya. Felicidades, amigo. Muchas felicidades, un aplauso para el ganador que tenemos el día de hoy. Bueno, y ahora sí. Ay, déjame tomar el aire. ¿Le podemos dar fomento a la lectura? Porque vas a aprender lo que fue la época de oro en la lucha libre. Ah, no, sí, hermano, sí. Pero, por favor, necesito que te sientes. Muchas gracias. Por favor, después de este brevario de llaveo contra llaveo, que no me diste chance ni de responderte. Bueno, quiero decirles que tenemos ya. ¿Qué tenemos ya? Espérate. Amigo, ¿y dónde tienen que pasar a recoger este libro? Ah, oye, muy buena pregunta, qué buena pregunta, ¿eh? Yo, es que sí me dolió, pues sí, sí, pues es, oye, sí, claro, no fue la lucha libre real, de verdad. Sí. Tiene que pasar el ganador, aquí nuestro amigo, tiene que pasar a fomento de lectura por el libro con su credencial. Así es que mucho, con su nombre, le saca, no sé, una copia de su credencial o algo, uh-huh. Y pasar al área de fomento de lectura, y ahí mismo le van a entregar es un libro aquí a nuestro amigo el ganador. Sí. Oye, sí, de verdad, qué rápido se, ¿eh? O sea, ahí se nota la agilidad mental que tienen los chavos para escribir, ¿eh? Ay, Dianita, ¿eh? Para que veas así como vas inspirando a chavos, porque, ay, yo quiero ser como Diana, quiero ser como ¿A la profesora le gusta la lucha libre? ¿Le gusta la lucha libre, maestra? Un poquito. ¿Un poquito a ti, Dianita? Sí, un poquito. Pues es que les guste mucho, hombre, es bonito, porque todos luchamos por la vida todos los días. Con esta motivación, yo creo que vamos a estar más al pendiente. Sí, ¿verdad? Vaya motivación. Ya tengo el nombre del ganador. Ah, ¿ya tenemos el nombre del ganador? Así es, tenemos a la alumna ganadora de la técnica 24, que yo lo perdí, no es cierto, aquí está. Mariana Guzmán Javier, técnica del tercero A de la técnica 24. ¡Ah, muy bien! ¡Aplauso! ¡Muy bien! Que pase, por favor, al área de fomento de lectura con su credencial de estudiante para que le... regresando de vacaciones, por supuesto, para que le entregues el libro que se acaba de ganar por ese bello texto que nos envió. Sí, ya, porque ya hoy empieza vacaciones, hoy es viernes, un aplauso porque hoy es viernes, ¡nos vamos a vacaciones! Maestra, ¿dónde se va de vacaciones? Nos vamos a ir una semana a Hidalgo, desde allá, bueno... Vamos a promover también la lectura, ¿sí? Para, como es un pueblito, también hay que hacer actividades y leer un poquito por allá. Ah, muy bien. ¿Y tú, Dianita? Bueno, pues yo me pensaba quedar en mi casa y seguir ayudando a mis vecinos. Ajá. A que lean más. Muy bien. Bien. Qué bonito. Pero sí lo vas a hacer, ¿es lo que vas a hacer? Sí. Bien, entonces. Estamos en grada, muy bien. ¿Y tú, Bracito? Pues vamos a estar trabajando, gracias a Dios mismo. Eso sí, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y pues, oye, ¿dónde vas a estar el lunes? Platícales, por favor, a los compañeros, ¿dónde vas a estar? Para, antes de pasar a nuestra siguiente sección. El lunes vamos a estar en Salamanca. Un saludo a nuestros amigos del estado. Y bueno, vamos a estar lunes próximo, ¿cómo estamos mismo? El 14. Uh-huh. Y vamos a estar por allá y vamos a ir a luchar. Eso sí, y el día de mañana, sábado bonito, sábado rico. ¡Ay! No, hombre, voy a estar, bueno, soy servidor. Me va a tocar luchar en el gimnasio Hércules, que está ubicado en Violeta número 39, cerca del Metro Guerrero. Ahí vamos a estar en un torneo de lucha libre, y bueno, eso va a estar padrísimo también, porque va a haber luchadores, para los que conocen de lucha libre, va a estar el Pirata Morgan, va a estar Shiel Guerrero, Máscara Sagrada, Skyder, Joe Leader, van a estar los Porros. Hay un nuevo trío excelente, que es el de Gotán, el de Violento y... ¿cómo se llama? Y Cáncer, nombre, va a estar excelente el programa, va a estar su servidor el mismo, enfrentando al Sacristán del Diablo, a Juniors Mafia, a Príncipe Fantasma, luchadores que realmente son recios y muy duros y muy completos. Los esperamos el día de mañana allí en Violeta número 39, en el gimnasio Hércules, a las 6 de la tarde. Los precios están accesibles, asistan. Y bueno,
después de este brevario cultural deportivo, pasemos a nuestra siguiente sección que se llama La Tómbola. ¿Pasamos a la tómbola? Vamos a la tómbola. Vamos a la tómbola, es decir que síganos, chavos, síganos, vamos a la tómbola. Véngase para acá de este lado, véngase, véngase. Ay, véngase para acá de este lado, muy bien, muy bien. Déjame pasar el micrófono de otro lado. Uy, yo me paso por acá. Eso. ¿Sí me ve ahí? ¿Sí me veo? ¿Estoy excelente aquí? ¿Sí me veo? Sí. Eso. Bueno, a ver, necesitamos, vente ahorita para acá de este lado, por favor. Aquí, vente aquí. Eso, maestra, por favor, démelo, honor. Brazo, vente para acá, hermano. Vente. Bien, ok. A ver, aquí. Bueno, ya están aquí adentro. Estos son, son escritos. Y eso, ah, gracias, qué amable, hermano. Sí, quedaste sí. mal de la llave. Sí, sí, creo que sí. Bueno, miren, aquí están escritos, son poemas, poesías, los que nos han mandado los alumnos. Y que bueno, nosotros vamos a leer lo que nos han mandado. ¿Sí? Es decir, vamos a escogerlo a la suerte. ¿Y ustedes me pueden ayudar a leer lo que nos han mandado? Claro que sí. ¿Sí? Para que también se den cuenta que hay chavos que también, como tú, se dedican a escribir, tienen inspiración. ¿Yo te inspiro algo? Sí, no, no vayas a pensar mal, hermano, por favor. No pienses mal. Pero así que digas. Empezamos el deporte mismo. Exactamente, claro. Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver. Una mano santa, por favor, Dianita. Muévele. Vamos, muévele, muévele, muévele. Eso, ahora toma uno. ¿De quién es? Vamos a ver de quién es. Joana Sánchez Gaitán, segundo de Escuela Secundaria Técnica, número 19, Diego Rivera. Muy bien, ¿y cómo se dice eso? Un aplauso, venga. Venga, de tu ronco pecho sácalo, pequeña. Amor mío. Amor mío, cuando te veo, me muevo un poco más loco. Cariño mío. Te ruego tanto, que hasta me han dicho que soy un tonto. ¡Ay, qué bonito! Mucho romanticismo, ¿eh? ¡Qué bárbaros! ¿Eh? En serio, qué padre que todavía pasó. ¿Tú has escrito? La verdad. Sí, también he escrito. Creo que todo, ¿no? Sí, todo hemos escrito. Es más, cuando tienes a tu novia o tu novio... Mi amor, te quiero en el alma, porque no hay nadie como tú. ¡Ay, ajá! Pero sale del alma. ¿Estamos de acuerdo? Son cosas que salen de aquí, de corazoncito. No, si sí sabes, no me digas que no. Yo sí soy así. Ay, sí, no me digas. Si luego se ve a leguas que es... Mira, vela. Ya se puso roja. No, si hace rato no estaba platicando lo que pasa, ¿no? Cuando se transporta y se viene para acá. Su amiga, ¿no? Las que lee de artes marciales. Entonces... Sí, 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 es cierto, es cierto. Bueno, vamos a hacer otra vez. Bueno, revuélvele, Dianita, por favor. Muy bien. Bueno, por favor, maestra, me hace el honor. Muy bien, gracias. Y a ver, veamos, ¿qué es lo que dice? De la técnica 98, Rodríguez Mejía, Rómulo Noé. Vida, como un río se seca, como una llama se extingue, como la vida nos deja, como el amor nos desvive. Quisiera borrar tus recuerdos, que vuelven y se los lleva el viento, que se vuelven versos muertos, que mueren al ritmo del tiempo. Ven a ver cómo he caído, ven a ver cómo me levanto. Fui necio muchas veces, con anclas que me he derrotado. Y hoy regreso nuevamente, pero esta vez ya encadenado. Ven a ver cómo he caído, ven a mirar cómo me levanto. Ven a ver mi cuerpo malherido, ven a verme cómo me marcho. ¡Qué bonito! ¡Wow! Oye, qué inspiración de estos chavos, ¿eh? Claro, claro. ¡Qué inspiración! Y bueno, mi hermano, te toca. No, sí, pero si no, no, tú no eres manos santas, así que con la pena. Revuélvele, pequeña, revuélvele. Ya me mareé, espérame. Vamos a decir, hermano, sácale, sácame, ¿no? Sí, saca un papelito. No estamos en Chabelo, ¿eh? No las voy a pesar. Sí, no. Venga, a ver. Nuestro amigo Axel Vega Figueroa, del grupo segundo D, de la Escuela Secundaria Técnica número 19, Diego Rivera también. Yo creo, un saludo a nuestros amigos que nos mandan, ¿no? Se llama Leer. Lees bañar tu cuerpo en una cascada de sabiduría. Te llenas de un saber maravilloso que no se puede explicar y que no encuentras en ningún otro lado. Cuando lees, puedes viajar hasta el país de las maravillas y ese lugar es solo tuyo.
puede ser como tú quieras y moldear ese país de las maravillas como tú lo desees. Ay. ¡Wow! Nuestros amigos que nos escriben, ¿dónde aparecen? ¿No? Bueno, ¿en alguna revista o algo? Ah, bueno, todo esto, lo que estamos leyendo y lo que está aquí adentro también van a aparecer en la página oficial de GES Media. Sí, después de vacaciones, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Si quieren ver, ¡ay, ahí aparecí! Ahí lo van a poder leer, ¿no? Y bueno, igual puede servir para inspiración, para que ustedes escriban otras cosas. Sí, por ejemplo, aquí nuestra amiga Dianita, ¿verdad? Que te sirvió a ti para inspirarte, ¿verdad? Y escribir, y ven qué bonito escribe, no saben. Oye, también tienes un cuento por ahí, ¿verdad? Sí. Ay, oye, nos tienes que leer ese cuento ahorita antes de terminar, ¿verdad? Sí. Bueno, conste. Ahora, por favor, pequeña, sigo yo. Mézclale. Eso, a ver. A ver, ¿me permites siempre? Ahí está. Gracias, pequeña. ¿Me dejas intentarlo? Gracias. Bueno, ese viene de la Escuela Secundaria Técnica número 19, también del Diego Rivera. Un aplauso para Diego Rivera. De Sandra Capi Islas, del segundo D, y se llama Un Grito. En un mundo lleno de silencio, el sentimiento grita, pero nadie lo comprende. La rutina, ese golpe, síguela. Cuando sientes y hablas, la gente te rechaza. Pero alguien se levanta, quiere cambiarla. El solo pensar te hace diferente. El grito en medio de un silencio es nuevo, pues invade el miedo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Un aplauso! Andan muy inspirados estos chavos, de verdad, el Diego Rivera. De verdad es admirable. De verdad que pase todo esto muy bien. Y bueno, todo esto lo van a ver publicado en GES Media después de vacaciones, ¿verdad, Cesarín? Sí. Eso después. Déjenme decirles, no sé si el señor. A mí no me importa lo que pienses y digas, César. ¿Sí? Pero este señor es el culpable. Yo me quedé. De que yo me encuentre aquí con ustedes hablando como Merolico y con estas personas que me siento honrado estar rodeado con ellas. ¿Sí? Muchas gracias, Cesarín, y vamos a seguir dando lata mientras ustedes también, amigos que nos ven a través de sus pantallas, nos permiten estar aquí y bueno, estar colaborando con ustedes para que ustedes se diviertan y vayan conociendo, involucrándose un poquito más en esto de la lectura, ¿sale? Eso de que lágrimas y risas y el vaquerito. No. Bueno, no boxe y lucha, sí, porque te cultivas de la lucha libre. Pero bueno, un aplauso para esa sección, de verdad que vamos a estar dando en cada programa. Y bueno, comentarles que la publicación siempre va a ser permanente, ¿no? Ah, sí, va a ser permanente, no se va a quitar, va a ser permanente, chavos. Así que esperemos que este programa siga rindiendo frutos mientras ustedes lo sigan apoyando. Y si quieren ver la repetición, también se pueden meter a la página para que ustedes vean aquí al señor, a esta chulada de mujeres que nos acompañan. Vas a ver, Dianita, que después de eso vas a tener seguidores. Y vas a decir, ¿qué te pasa, son? Eso va a ser lo lindo. Pero bueno, vamos a pasar nuevamente a la sala. Si es que los invitamos, síganos por favor acá de este lado. Vámonos por acá. Pasa la sala. Sí, a ver. Voy por acá. Y bueno, también quería decirles que quiero recomendarles un libro. ¿Me permite el libro? Pásale, por favor, Lecito. Pásale, gracias. Y bueno, dejamos aquí el libro en medio. ¿Te parece? Nuestro libro. Mi libro. Bien. Bueno, quiero recomendarles también un libro que se llama Atrapados en la Escuela, que es una recopilación de obras por parte de Beatriz Escalante. Es una recopiladora. Y bueno, miren, se los muestro. Ya en algunas secundarias ustedes lo tienen. ¿Sí? A ver si lo pueden ver. ¿En qué cámara estoy? Aquí estoy. Eso. ¿Ya lo vieron? Es un libro que realmente, digo, a mí me lo recomendó mi hijo. Tengo un hijo también en secundaria. Y él me recomendó, me dijo, papá, léete este libro. Y ahí voy, ¿no? Entonces, yo se lo recomiendo porque habla de muchas situaciones actuales que se están viviendo el día de hoy. Y bueno, habla sobre el bullying, el racismo, sobre el maltrato a la mujer. Toda esa problemática que se da dentro de, no nada más en la sociedad, ¿no? Sino también dentro de las secundarias. Así que los invito a que pasen a la biblioteca del Rincón y busquen este libro, de verdad, chavos, que los va a hacer reflexionar y entender muchas cosas, de verdad, tanto para prevenir, así como que no, pues no debo de hacerlo, ¿verdad? No, así está mal hecho, sí, ¿no? Entonces, bueno, ya me he presentado este libro, pasemos
a lo siguiente. Sí, ya tenemos, queremos decirles que ya se repartieron las bibliotecas, libros en las otras escuelas, hermano. Ya se repartieron. Muy bien. Y bueno, ¿les gustó el programa de su otra sección? Sí, a mí sí me encantó. ¿Sí? ¿O sea, maestra? Claro, está muy diferente, novedoso. ¿Y lo recomienda? Claro que sí. ¿Sí? Tiene nada más que cambien de conductor, ¿no? Porque esto es... Muy bien, ¿y tú, Dianita? ¿Te gustaría volver a venir más adelante? Sí. Bueno, y antes de cerrar este programa, de verdad, a mí me gustaría que Dianita nos leyera este cuento, por favor. A ver, Dianita, ahí lo tienes. ¿Cómo se llama? La casa embrujada. Pongamos música. Así que vamos a poner cara así de es tétrico esto, así de asustados. Bueno, ni te esfuerzas, digo. Gracias. Ok. Y pongamos mucha atención. Venga, Dianita. La casa embrujada. Hace mucho tiempo, en una pequeña cabaña que quedaba al sur de la ciudad en donde vivía una señora que ya era muy viejita, tenía 4 hijos, los cuales la trataban muy mal. A ellos solo les interesaba el dinero, por eso habían llegado hasta golpearla y humillarla. Un día ella enfermó de gravedad y murió. Sus hijos se pusieron felices porque ya iban a recibir la herencia. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que la ancianita le había dejado todo su dinero a la gente pobre. Eso la hacía muy feliz después de muerta. Los 4 hijos de la ancianita se pusieron a pensar y dijeron, ¿a nosotros qué nos corresponde? Lo único era la cabañita. Al día siguiente empezaron a planear cómo le harían para vivir todos juntos. Entonces les empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Uno de ellos se llamaba Tomás. A él empezaron a suceder cosas muy extrañas, porque él había sido quien empujó a su mamá. Fue el primero en sufrir las consecuencias, por haber sido muy malo. Otro de sus hijos se llamaba Jorge, pues él había muerto misteriosamente. Los 2 hijos de la viejita que quedaban empezaron a preocuparse cada vez más, porque seguían ocurriendo cosas cada vez más malas. Aparentaron ser muy valientes, pero no pudieron más. Uno de ellos se enfermó de una infección que llegó hasta la muerte. El último que quedó decidió hacer cosas malas y tener una familia. Desde entonces ellos fueron lo más importante para él. Fue importante sin preocuparse de que no tuvieran dinero. Pero sus hijos no pensaban igual y pagaron con la misma moneda. Eso los puso muy tristes y empezaron a enfermar poco a poco, hasta que murió finalmente. Pero antes de morir se arrepintió sinceramente y así pudo descansar tranquilo al lado de su madre. La gente que recibió la herencia agradeció la bondad de la viejita. Después de todo, ellos descansaron en paz. ¡Wow! Un aplauso de nuevamente, por favor, para ella. No es cualquier cosa de verdad escribir eso. Esperamos de verdad, Dianita, que más adelante se tome en cuenta lo que tú estás escribiendo, igual en algún momento que sea publicado. Igual, no sabemos si ahorita tenemos aquí a la próxima Elena Poniatowska, no sé. Sí, de verdad. Vean, Octavio Paz, el señor no era realmente un escritor, así que digas, wow, ¿no? O un señor Pablo Coelho, igual, también, sí. Y vean, o sea, no sabemos, aquí tenemos a la futura escritora de México que represente a México a todo el mundo. De verdad, así que yo te invito de verdad a que sigas escribiendo todo esto, lo que tú sientes, pequeña, de verdad, y vaya, exprésalo, llévalo a la gente que conoces, como tú dices, a tus vecinos, a tus amigos, a los compañeros de secundaria, ¿sí? Donde yo también sugiero que igual en la secundaria se abran esos espacios para poder expresar este tipo de poemas, de cuentos, ¿sí? Inclusive leyendas, ¿sí? Porque uno puede crear sus leyendas y eso es maravilloso. ¿Sí? Y bueno, para que ellos también se vayan soltando, ¿sí? Y se vayan abriendo camino a la vida y tener esa seguridad ante el público. Y bueno, recuerda que desgraciadamente, tengo que decirlo, la cultura en México de la lectura es muy pobre. A pesar de que hay comerciales que se presentan casi a diario, de que lee 20 minutos al día, que lee lo que te gusta, como que no es de mucha ayuda. Yo creo que hay que ir a la raíz de todo esto y realmente atacar, ¿sí?, esta falta de cultura, de lectura, e ir con los chavos, acercarlos, lo que platicaba con la maestra,
estos círculos de lectura, hacer dinámicas de lectura y hacer que les llame la atención. De verdad, eso sería padrísimo y es el objetivo de este programa y de nosotros hoy aquí presentes, de verdad. Y bueno, y recuerden que leer te acerca a ti mismo y a los demás y te hace mucho más real. Así que también recuerden que nos pueden enviar sus comentarios, lo que quieran, lo quieren escuchar, sugerencias a rintextosalumnos@gmail.com. Ahorita va a aparecer aquí en pantalla, ¿sí? Y bueno, por hoy, señores, ha terminado. Ay, qué mala onda. Ay, así de que sí, qué mala onda. A ver, vamos a repetir de nuevo, háganme cuenta que no dije nada, ¿sale? Señores, damitas, caballeros, staff, dije este TV Media, hoy se acabó. No. Pues, ¿qué podemos hacer, chavos? Esto es así. Todo lo que termina tiene que terminar. Y hoy se acabó. Entonces. ¿Lo van a regresar? Pero amenazamos con regresar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hola. Amenazamos con regresar el próximo 2 de mayo, así que estén pendientes de este programa, primeramente Dios. Si les gustó, ya saben, escríbanos, ahí va a aparecer la página para que nos escriban, nos den sus opiniones y sus sugerencias. Este programa también es de ustedes, así que tendremos otros invitados, también de alguna secundaria técnica y también algún compañero luchador que va a estar aquí con nosotros para que a ustedes se les haga costumbre. Así que nos vemos próximamente aquí en este su programa desde la tercera caída. Un aplauso a nuestros invitados, por favor. No, muchísimas gracias, Mimo, profesora, aquí con la niña. Muchísimas gracias por la invitación, me la pasé súper bien y creo que a todos nuestros amigos los invitamos a que lean, a que escriban. Y bueno, muchísimas gracias por este excelente programa, gracias, y bueno, me encantó. Mimo, pero yo creo que también hay que agradecerles a todos nuestros amigos, a todo el equipo del staff que aquí está presente, el apoyo, y también yo creo que les damos las gracias al ingeniero Juan Antonio, que es el director técnico, por toda la confianza. Mimo. Dale el nombre. Es el contador público, Gilberto Palapa, que es el coordinador administrativo, por el apoyo y la manta del programa. También muchísimas gracias al señor Ariel Morales Rodríguez por la música original de aquí que nos apoya con este excelente programa, Mimo. A la licenciada Celia López Rodríguez, responsable de la dirección general, por la animación del Mimo. Sí. Es tu familiar. Aplauso. No. Es tu familiar, Mimo. Está bien, voy. Ya. Me emocioné. Sí. ¿Dónde nos quedamos? Perdón. Okay. Ay, también agradecemos a Alfred Manso Núñez, amigo preciso del Departamento de Adquisiciones. También un aplauso para él, por favor. Al profesor Alberto Tinoco Elizalde por la impresión oportuna de los carteles. Vean qué bonitos quedaron. Un aplauso también, por favor. A la señorita Patti Rodríguez Acosta. ¿Dónde está la señorita Patti? Aquí está también, ¿verdad? Sí, Patti, preciosa. Oye, qué rico café, gracias. Un aplauso para ella, por favor. Que por estar siempre de hombro con hombro en las buenas y en las malas. Y en las buenas y en las peores. Qué bárbara. Gracias por eso, Patti. Un aplauso también para ella. Y por supuesto, a nuestro amigo Brazo Yuno por la buena onda y su gente presencia, mi hermano. Muchas gracias por venir. Gracias. Lo que no te agradezco es la llave que me aplicaste. Sí, me dejaste lastimado del brazo derecho. Sí. Pero bueno, es algo que ya se lo dejamos a los chavos para que lo vayan conociendo. Y por supuesto, profesora, muchas gracias por haber asistido. Dianita, muchas gracias. Esperamos verlas aquí próximamente. Y sobre todo que ustedes, chavos, de verdad, apoyen. Si les gustó este programa, apóyenlo. Y si no, no diga nada para que caigan otros, ¿sale? Entonces, pues nos vemos hasta el próximo 2 de mayo y recuerden, tercer caída aquí en la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas para ustedes. ¡Felices vacaciones! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la próxima! ¡Uh!